quisiste por disposición admirable que la bienaventurada Virgen María estuviese presente en los misterios de nuestra salvación. Concédenos, atendiendo a las palabras de la Madre, hacer aquello que tu Hijo nos ha enseñado en el Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta en su morada santa. Palabra de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. A sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo:
no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó su signo, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria. Queridos todos, casi podríamos leer esta página del Evangelio como aplicada a nosotros ahora. En aquel tiempo hubo 15 días de fiesta en las Palmas de Gran Canaria, 15 días de boda, y la Madre de Jesús estaba allí. Lo que estamos viviendo. Hemos estado 15 días de fiesta, 15 días de boda, y la Madre de Jesús estaba aquí. Jesús estaba también invitado a la boda. Sí, también estaba Jesús. Y María nos miró a todos, nos escuchó a todos, y precisamente porque nos escuchó a todos, y porque nos miró a todos, pudo decir a su hijo: míralos, les falta vino, les falta alegría, les falta vitalidad. Y cuando Jesús le dice: no ha llegado mi hora, le dice: a nosotros nos dice, a nosotros nos dice, haced lo que Él os diga. Y lo que Jesús nos dice es que cambiemos el agua de nuestros formalismos, el agua de las cosas que hacemos por cumplir, de las cosas que hacemos porque nos arrastra la inercia, la rutina, la costumbre, que cambiemos ese agua que los judíos usaban para las purificaciones, para lavarse y venga a restregarse las manos, la cambiemos en el vino. El vino de la alegría y el vino de la entrega de la vida. Jesús ha cambiado el agua en Caná, el agua que servía para purificarse externamente, por el vino que Él, cuando llegue su hora, usará para que podamos beber su sangre y comer su cuerpo, para que podamos asimilar que Él ha entregado su vida por nosotros. Creo que eso está sucediendo hoy. Terminamos estos días. La Madre sigue en terror, sigue en nuestros corazones. Y la Madre sigue diciéndonos, perdón, sigue diciéndole a su hijo: mira, no tienen vino. Podríamos lanzar gritos de mucha alegría viendo, como solemos hacer los hombres, contando los miles de personas que estos días han pasado por aquí. Yo, cuando me han preguntado esto, cuando me han dicho: felicidades, estará usted contento, he dicho que todo este acontecimiento tiene dos lecturas. Una, que también tiene que ver con el agua de las purificaciones de los judíos, es la rutina, el formalismo, el acercarse a la Virgen,
el acercarse a la catedral. Otra es todo eso, pero cargado con auténtico sentido y profundidad. He podido comprobar estos días, porque yo mismo me he puesto en el confesionario muchas veces, he podido comprobar que realmente la venida de la Virgen a Las Palmas solo alcanza, de verdad, en el fondo, solo se lee en los confesionarios. Solo se lee en los confesionarios. O por lo menos se lee en su autenticidad más profunda. Ni los curas, si no nos sentamos, ni los feligreses, si no pasamos por el confesionario a encontrarnos con la misericordia de Dios, podemos realmente vivir este acontecimiento. María ha mandado a muchos a encontrar la misericordia de Dios. Los ha mandado y han escuchado su voz. Por eso tampoco quisiera que pensaran que aquel que no ha pasado por el confesionario no se ha encontrado con la madre. Tarde o temprano tendrá que pasar por ella. Porque, como nos dice el Santo Padre, Dios nunca se cansa de perdonar. No nos cansemos nosotros de pedir perdón. Él nunca se cansa de perdonar. Pero que sepamos leer lo que estamos viviendo con toda su profundidad. Y la profundidad de lo que estamos viviendo está en esta página del Evangelio. María nos manda a Jesús. María nos lleva a Jesús y además nos dice, ¿para qué? Haced lo que Él os diga. Haciendo lo que Él os dice, seréis felices y haréis un mundo más feliz. Eso sigue siendo verdad hoy, el último día de que su imagen esté con nosotros aquí en Las Palmas. Evidentemente, vosotros queréis saber, me lo habéis preguntado todos, ¿estará usted contento? No, no estoy contento. Estoy contentísimo. Ha sido mi primera experiencia de lo que es la bajada de la Virgen. Ustedes habían vivido otras bajadas. Yo no. La he vivido con mucha ilusión. La he vivido con mucha alegría. Y estoy no contento, sino muy contento. Y doy muchas gracias a Dios de que la Virgen haya estado todos estos días con nosotros aquí. Sigue con nosotros. Como he dicho al principio, si la llevamos a Terón pensando que la llevamos a su casa, pero no queda en nuestro corazón, no está en nuestro corazón, no está en la casa de nadie. La Virgen está en su casa cuando entra en nuestros corazones. Que ella nos dice, sí, que ella que nos dice siempre, haced lo que Él os diga, interceda a su Hijo por nosotros. Que le pida por nosotros, porque seguimos necesitando su cariño y su alegría de madre. Estamos en la imagen de la vida y un servidor de la vida.
para que conste, lo firmamos y sellamos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a 14 de junio del año del Señor 2014. Thank you.
Thank you.
alegría, porque